Como veis, nos encontramos en la Facultad de Biología hoy para realizar una entrevista muy interesante acerca del cannabis. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues con Cristina Sánchez, una investigadora que lleva investigando el cannabis con fines medicinales desde hace bastante tiempo, y vamos a conocer en más profundidad los beneficios de la santa planta. Para todos vosotros, seguimos. Venid con nosotros. Una nueva entrevista con Cristina Sánchez, licenciada en biología y doctora en biología molecular y bioquímica. Venimos a hablar aquí de los avances en el cannabis en la acción contra el cáncer y queríamos saber cómo han ido avanzando estos estudios sobre la acción del cannabis sobre las células tumorales y cuál es el punto en el que se encuentra ese estudio. Nosotros empezamos hace 15 años aproximadamente a trabajar con cannabinoides. Comenzamos a utilizar modelos celulares basados en células tumorales y observamos que las mataba. Entonces, a partir de ese momento decidimos aparcar nuestros estudios anteriores y abrir y profundizar en esta línea de investigación, que es en la que llevamos trabajando todo este tiempo y en la que seguimos trabajando. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Pues sabemos que determinados cannabinoides de la marihuana matan células tumorales de muy distintos tipos. Sabemos que lo hacen cuando las crecemos en placas de plástico, sabemos que lo hacen en modelos animales de cáncer. Lo que no sabemos es si lo hacen también en humanos o no, porque esos estudios no los podemos hacer nosotros, que somos biólogos, bioquímicos, químicos. Esos estudios los tienen que hacer médicos. Y nosotros estamos ahora mismo en el punto en el que estamos dando toda esta información a la comunidad médica para que ellos den el siguiente paso, que sería analizar si los compuestos funcionan o no como antitumoral. Queremos saber qué afecta a la célula tumoral. ¿Cuál es el compuesto que realiza la acción concreta? Cannabinoides, son aproximadamente 80. Nosotros hemos probado en el laboratorio varios de ellos, fundamentalmente el THC, que es el responsable de los efectos psicotrópicos de la planta. Sí. Y hemos probado también la cannabidiol o CBD. Y nosotros sabemos que los dos, a través de mecanismos moleculares diferentes, acaban produciendo la misma respuesta final en la célula, que en la célula tumoral, que es su muerte. Tenemos cierto detalle sobre qué es lo que ocurre desde que o el THC o el CBD entran en contacto con la célula tumoral hasta que la célula tumoral se muere. Sabemos lo que ocurre molecularmente dentro de la célula. Parece que son cosas diferentes, pero como os digo, la respuesta final es la misma. Los únicos estudios controlados que se están haciendo de pacientes son ahora mismo dos en todo el mundo. Uno en Reino Unido, donde están tratando a pacientes con tumores cerebrales, un tipo de tumor cerebral muy agresivo, con un medicamento cannabinoide, más el tratamiento estándar que se les da a ese tipo de pacientes. Y hay un segundo ensayo clínico en marcha en Israel. En este caso están tratando a pacientes con tumores sólidos, tumores de muchos tipos, con cannabidiol, con CBD. Tendremos información clínica posiblemente a finales de este año o durante 2016. Estos estudios que se han estado realizando sobre la acción de los cannabinoides, ¿qué tipo de sustento económico han tenido a lo largo de estos años? Bueno, nosotros nos financia la investigación con los ministerios o el de Economía y Competitividad o el de Sanidad. Nosotros recibimos financiación por parte de los dos. Recibimos una pequeña ayuda de la Comunidad de Madrid, muy muy pequeña. Y recibimos en nuestro caso también ayudas de fundaciones privadas como la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Sandra Ibarra, la Fundación de la Mutua Madrileña y también de compañías farmacéuticas. ¿Usted dónde cree que va a, cómo cree que va a avanzar esto en los próximos años en España, por ejemplo? Sí. Yo creo que hay un movimiento, no solo en España, hay un movimiento mundial muy, muy intenso en los últimos meses, en los últimos años, en el último par de años. Y que viene promovido por pacientes, por colectivos de consumidores, por investigadores, por mucha gente que creemos que esta planta tiene un potencial terapéutico enorme y que debería estar a disposición de los pacientes de forma controlada. Un paciente no debería recurrir a un mercado negro para tratar sus dolencias y no debería recurrir a un mercado negro porque no sabe lo que le están dando, no sabe lo que está consumiendo
y eso es una irresponsabilidad. Entonces, cada vez más gente tiene más claro, primero, el potencial que tiene la planta y segundo, que no es justo que se le niegue al paciente un derecho. Un derecho a la salud. Elemental. ¿Ha visto mediante sus estudios algún problema en utilizar el cannabis? ¿Algún problema secundario? Hemos mirado toxicidad, nosotros hemos mirado psicoactividad en nuestros modelos animales y los animales nunca han mostrado ningún efecto tóxico, nunca. Se han hecho un montón de ensayos clínicos en pacientes, no pacientes oncológicos, pacientes con otro montón de patologías, porque sí. Los cannabinoides ya se están utilizando en clínica para tratar otras patologías, donde se ha demostrado que estos compuestos son extremadamente seguros.